Antes de empezar, quisiera mandar un saludo para León Andrajo, Scarlett A. Morales, Abraham González, Hey Nimers, Asumia Meguido Chan, Marcía Gabriela Montabo, Ángel Gabriel Morales y Daniel Uchija, quienes han comentado la pregunta: ¿cómo Naomi Misora confirmó que Kira puede manipular a sus víctimas? Sin duda, sus deducciones han sido muy interesantes. Los felicito. Sin más que decir, comencemos. Bienvenidos a Hadapu. Espero que el siguiente video sea de tu agrado. La historia del culto de Kira. La información mostrada es exclusiva para los participantes del bando de Kira. Cuenta la leyenda que aquel ser humano que obtenga la Death Note no entrará ni al cielo ni al infierno, y el Shinigami, propietario original de la libreta, será quien escribe el nombre de su nuevo portador al momento de su muerte. La historia de Kira, el Salvador. Cuenta la leyenda que un dios bajó del cielo con el fin de erradicar la maldad humana. Mientras el dios habitaba este mundo, el índice de criminalidad comenzaba a reducirse cada vez más. Muchos de los criminales se vieron obligados a esconderse entre las sombras, pero otros adoptaron el manto del anonimato como una nueva forma de seguir cometiendo sus crímenes. Sin embargo, a pesar de mantenerse ocultos, los criminales seguían muriendo cada vez más. Mientras ese dios los observaba, los políticos dejaron la corrupción, los delincuentes dejaron de cometer actos criminales y las personas normales dejaron de tener pensamientos maliciosos. Pero ninguno de ellos lo dejó porque era lo correcto, lo dejaron porque estaban amenazados por Kira. Y el dios sabía perfectamente eso. Por tal motivo, eliminaba lentamente a esas almas maliciosas de este mundo podrido. Pero un día, sin previo aviso, el dios desapareció. Y con su desaparición, las olas de criminales volvieron a la luz. Los corruptos volvieron, los criminales también, y las personas maliciosas volvieron a actuar. Hoy en día, el mundo se ha vuelto más caótico. Los corruptos le roban al pueblo, como si robar fuera una función de su trabajo. Asimismo, los criminales ya no tienen ética. Hoy en día, sus blancos pueden ser un niño, una mujer embarazada o un anciano. La esperanza parece desvanecerse, y lo único que nos queda ahora es la impotencia. Aún, cada uno de nosotros nos preguntamos por qué Kira nos ha abandonado. Han pasado un aproximado de 10 años desde la desaparición de Kira, y en consecuencia el índice de criminalidad se ha triplicado. A raíz de la desaparición de este dios, han surgido varios grupos con el fin de combatir las injusticias humanas. Entre los centenares de grupos creados, se alzó uno llamado el culto de Kira, conformado por un grupo de personas quienes están hartas de las injusticias sociales. Los días van y vienen. Las mismas noticias se repiten constantemente. Todo esto es tan ridículo. Este mundo está podrido. Cada uno de sus miembros ha presenciado lo peor de la humanidad. Pero a diferencia de sus semejantes, estas personas decidieron imponer un cambio, ya que buscan entre los rincones más oscuros a las personas que han cometido algún tipo de crimen y la exponen al público, con el fin de que la policía llegue a atrapar a estos criminales y el peso de la ley caiga sobre ellos. Sin embargo, a pesar de sus buenas acciones, la mayoría de las veces se encuentran tristes, decepcionadas y frustradas, ya que, a pesar de haber logrado encontrar fotos, audios, videos o testigos, siempre tienen que contemplar cómo un criminal es liberado por la justicia. Esta situación es sumamente agotadora para ellos, debido a que no logran comprender cómo un asesino en serie o un ladrón que le robó a la nación, o mucho menos una persona que comete crímenes menores a la sociedad, queda impune. Pero todo esto cambió
cuando un pequeño grupo de personas de este culto fue elegida por Dios. Al principio nadie podía entenderlo. Una libreta negra caída del cielo con el nombre de la Death Note. Pero cuando los dioses de la muerte se presentaron para cada una de las personas que fueron elegidas, todo cobró sentido. Los asesinatos del pasado no fueron cometidas por un dios, pero sí por un humano que poseía el poder de Dios. Y al igual que Kira, los elegidos podrán cambiar el rumbo del mundo a partir de ahora. Esto es lo que he pensado últimamente, el mundo se está pudriendo. Y quienes lo causan merecen morir. Alguien debe hacerlo, ¿por qué no yo? Aunque signifique sacrificar mi mente y mi alma lo vale, porque el mundo no puede continuar así. Si deseas ver más videos, dale click a las ventanillas de arriba. Asimismo, suscríbete a mi canal y a mis diferentes redes sociales para estar al tanto de los estrenos. De igual forma, si quieres sugerirme algún tema, puedes hacérmela por Facebook, ya que por ese medio estoy más activo. Sin más que decir, les deseo una buena noche. Él ya está investigando. Caballeros, él ya comenzó la investigación de estos incidentes. Saludos a todos los miembros de la ICP. Soy Ellie.